fueron admirados y temidos en su propio tiempo. Antiguos guerreros que inventaron los campos de entrenamiento de reclutas, el asalto frontal, la educación subvencionada por el Estado y un estilo de vida y una estética que aún hoy llevan su nombre. Son los espartanos, y esta es su historia. Esparta. Código de honor. Año 480 a.C. Un estrecho paso de montaña en las Termópilas, a unos 140 kilómetros al noroeste de Atenas, Grecia. Fue el momento y el lugar que inmortalizaron para siempre la esencia de Esparta. Un único acontecimiento al que las generaciones futuras se referirían una y otra vez, como uno de los momentos más decisivos de la historia. La memoria de la civilización occidental ha olvidado lo que pasó en las Termópilas. En las Termópilas se hizo realidad un mito. Ni el propio Shakespeare hubiera podido urdir una historia clásica tan perfecta. Una falange de 7.000 soldados griegos avanzaba hacia el ejército invasor persa, formado por varios cientos de miles de hombres. Los griegos estaban en clara inferioridad numérica, pero presionaron, confiando en que los 300 hombres apostados en las líneas del frente eran capaces de llevarlos a la victoria, solo porque estos hombres eran espartanos. Un soldado espartano aislado es tan bueno como cualquier otro soldado. Pero si reunimos a un grupo de soldados espartanos, tendremos un ejército mejor que cualquier otro en el mundo. La sola vista del símbolo del ejército espartano, la lambda, estampado en una pared de escudos, a menudo bastaba para asegurar la victoria. No podía compararse a ninguna otra en el mundo. Fue la cultura militar por excelencia de toda la historia de las sociedades civilizadas. Aún en enorme desventaja numérica, los griegos consiguieron detener el ataque persa mediante un combate que se prolongó dos días enteros. Al final, el rey de Esparta, Leónidas, reconoció que la derrota era inevitable. Ordenó entonces a los miles de soldados griegos que quedaban que pusieran a salvo sus vidas. Pero hasta el último de los 300 espartanos mantuvo su posición y luchó. Solo porque eran espartanos. La resistencia en las Termópilas alimentó la moral griega y encolerizó a los persas, que recibieron un claro mensaje: no os mezcléis con nosotros. La resistencia de los espartanos en las Termópilas se convirtió en el clásico ejemplo de caso en el que se pierde la batalla, pero se gana la guerra. Las Termópilas han permanecido en la historia como algo grande, casi como una palabra clave para referirnos al concepto de entregar la propia vida, incluso desafiando a la muerte. Aquellos soldados lucharon con ahínco en una batalla perdida, solo para defender su dignidad y su país. Se convirtieron en la fuerza militar más impresionante que el mundo haya conocido. Para producir este tipo de hombres, hombres que luchaban tan metódicamente enfrentándose a una muerte inminente, se requería una sociedad muy especial. Los espartanos son el reflejo de un aspecto crucial de la naturaleza humana: la búsqueda de la pureza, del orden, de la armonía. Una búsqueda que nos da el valor suficiente para no temer a la muerte, que nos impulsa a luchar a cualquier precio por un ideal como la libertad. Si bien hoy se piensa en Atenas como en la cuna de la civilización occidental y el cénit de la cultura griega, era Esparta a quien muchos de los griegos de la Edad de Oro dedicaban su admiración. Estaban verdaderamente considerados como el sumum de la civilización griega, pero representaban una utopía en el sentido de que estaban entregados al ideal de virtud, de servicio a la comunidad, de desinterés y de unidad. Lo que más valoraban las ciudades-estado griegas era la libertad respecto al intervencionismo exterior, el sentido de pertenecer a un sitio y el éxito en la batalla. Esparta era rica en estos tres valores. Durante el dominio de Esparta, la antigua Grecia era un conjunto de más de 1.000 comunidades con gobierno propio, denominadas ciudades-estado. Una ciudad-estado es una ciudad que a todos los efectos prácticos funciona como un estado o un país con su gobierno propio, su ejército propio, su armada propia y sus propias leyes. Estos estados se distribuían por todas partes. Muchos de ellos
fueron muy significativos para la cultura griega. Los orígenes de Esparta se remontan al siglo XII a.C., época de grandes cambios en el mundo antiguo, cuando el poder egipcio languidecía y daba paso al florecimiento del Segundo Imperio Babilónico. Según la leyenda griega, Esparta nació fruto de la violencia y la conquista. Cuando en el 1150 a.C., los invasores del norte, que se creían descendientes de Hércules, iniciaron su avance hacia el sur para reivindicar lo que ellos consideraban tierras de sus ancestros. Cuando el rey Lacedemón tomó la península central, le puso Laconia en su propio nombre. A su capital principal la nombró Esparta, como su reina. Durante casi 400 años, hasta el 750 a.C. aproximadamente, Esparta fue el núcleo religioso, cultural y de gobierno de Laconia. Florecieron entonces la música y las artes. Son célebres los maravillosos coros de mujeres espartanas. Además, Esparta contaba con una magnífica cerámica con la que comerciaban y eran famosos por sus trabajos en bronce. Estos son ejemplos muy tempranos de arte lacónico. No se han encontrado restos de bellas artes espartanas que puedan datarse después del siglo VII a.C. Es como si el pueblo de Esparta hubiera dejado simplemente de dedicarse a ello. El abandono de este tipo de artes visuales que contemplamos por todas partes representa claramente una decisión tomada a conciencia. Fue una decisión que coincidió con el momento crucial de la historia de Esparta, el periodo conocido como las Guerras de Mesenia. Todo comenzó con una explosión demográfica que obligó a Esparta a buscar nuevas tierras y nuevos recursos alimenticios. Solucionaron el problema anexionándose un país entero, un país que era más grande que Esparta tanto en territorio como en población. Este capricho del destino determinaría el curso de la historia de Esparta para los siguientes 300 años. La tierra que eligieron para conquistar fue Mesenia, una comunidad dórica aislada en la parte occidental. No había nada que hiciera de Esparta un caso particular y extraño hasta la conquista de Mesenia y la historia posterior. Mesenia contaba con ricas tierras de cultivo y una floreciente economía agrícola. Allí es donde crecen hoy en día los famosos olivos de Kalamata. Además, Mesenia se encontraba rodeada por abundantes reservas de hierro, el material más preciado por los griegos para el equipamiento militar. Esparta necesitaba Mesenia, pero los mesenos no se rindieron fácilmente. Se produjo una guerra larga y cruel. Los espartanos no consiguieron sofocar ni fácil ni rápidamente la resistencia de los mesenos. La dificultad inicial era simplemente topográfica. Había que atravesar el monte Taigeto, un pico de unos 2.500 metros, pero por supuesto no iban a remontarlo sino a rodearlo, lo cual supone dar más vuelta y una marcha muy larga. Estaban muy lejos de la base. El pueblo de Mesenia se encontraba en proceso de creación de su propia cultura como ciudad-estado. Resistieron, intentaron conservar su independencia, pero los espartanos acabaron derrotándolos. Los espartanos necesitaron casi 100 años para someter completamente a los mesenos, pero al final, en el siglo VII a.C., Esparta acabó teniendo bajo su control un territorio de 8.000 kilómetros cuadrados y convirtiéndose en la ciudad-estado más grande del Imperio griego. Obligaron a los mesenos a trabajar la tierra como esclavos campesinos llamados hilotas. Los hilotas eran una especie de campesinos arrendatarios. Cada hilota contaba con una granja de cuya producción anual debía dedicar una parte a un amo espartano. Cada amo espartano estaba a cargo de una granja de hilotas. Pero el hilota no era posesión del amo como esclavo en toda regla, ya que no podía ser vendido ni comprado. Ninguna otra ciudad-estado intentó esclavizar a todo un pueblo griego. Mesenia contaba con 250.000 habitantes aproximadamente y la sociedad espartana estaba formada por unos 10.000 soldados espartanos, así que estaban en clara desventaja numérica. Esparta debería considerarse como un país bajo sitio, comparable en cierto modo a la actual Israel, salvando las numerosas diferencias, por supuesto. Pero espartanos e israelíes tienen en común que no podían permitirse el lujo de ignorar sus necesidades de seguridad. La situación requería que los espartanos remodelaran su sistema de arriba a abajo. Redactaron nuevas normas que controlaban cada aspecto de las vidas de sus ciudadanos.
Era una población griega dedicada por entero al arte de la guerra. Según el historiador griego Plutarco, el arquitecto de esta nueva ciudad-estado fue un legislador espartano llamado Licurgo. Se sabe que Licurgo viajó por todo el Mediterráneo recogiendo lo mejor de los sistemas militares de Creta, Jonia y Egipto. Además, recibió inspiración divina del oráculo de Delfos, donde, según se cuenta, Apolo le transmitió directamente su consejo. A partir de estas nuevas directrices de disciplina, Esparta poco a poco fue transformándose en una gran sociedad militar. Los ejércitos o las fuerzas de defensa de aquella época no eran más que milicias, granjeros que sacaban sus lanzas del desván y partían hacia la batalla. Licurgo, el fundador pionero de Esparta, por llamarlo así, diría: vamos a dar un giro en este sentido, y a partir de ahí se conformó toda la sociedad espartana, para bien o para mal. Sus leyes fueron acatadas porque las dictaba el oráculo de Delfos, que exigía su cumplimiento como si de normas divinas se tratara. Puede que Licurgo existiera o que fuera un instrumento de leyenda, pero en cualquier caso, los espartanos creyeron que había sido la divina voluntad de Apolo la que les había permitido crear un plan magistral para Esparta. Su sociedad se basaba en una pirámide de poder. En el pico se situaban los casi 10.000 hombres que formaban la élite espartana. Se llamaban en griego homoioi, es decir, los iguales. En teoría, cada uno de ellos tenía las mismas riquezas y la misma influencia en el gobierno. El objetivo consistía en construir una sociedad de iguales, un ejército de guerra donde no hubiera espacio para la disensión, un sistema político basado en la unidad. Todo estaba dirigido hacia la homogeneidad, la similitud, si queremos. Esta era una de las claves del sistema espartano. Buscaban la estabilidad, el orden, la obediencia. Bajo los homoioi se encontraban las casi 50 o 60 mil personas libres que vivían en Laconia, principalmente a las afueras de la capital, Esparta. Se llamaban perioikoi, los de los alrededores. Estos eran ciudadanos libres, pero no podían tomar parte en las decisiones políticas. Además, se les obligaba a seguir a los espartanos dondequiera que estos fueran. Los perioikoi constituían esencialmente una clase media sin derecho a voto que permitía a los homoioi estar siempre preparados para la guerra. Del amplio volumen de comercio, manufacturas y artesanía que era necesario para la subsistencia de la sociedad espartana, al fin y al cabo, alguien tenía que construir las armas, se encargaban los perioikoi. Gracias a ellos todo funcionaba porque descargaban de responsabilidades a sus coetáneos espartanos, así que estos contaban con todo su tiempo para el entrenamiento atlético o de cualquier otra forma de guerra. El resto de objetivos innecesarios para la nueva máquina espartana fueron abandonados. Creo que uno de los precios que los espartanos pagaron por esta solución al problema fue el empobrecimiento cultural que se impusieron a sí mismos. Porque la creatividad artística requiere cierto grado de libertad que creo que les habría desestabilizado. En la base de la pirámide, y con clara ventaja numérica sobre cualquier otra casta, encontramos a los ilotas. Las mujeres y las hijas de la élite espartana se encargaban de sus casas. Este sistema dejaba la polis, la ciudad-estado griega, como única responsabilidad de los iguales. Estaban dispuestos a llegar a las que luego se revelaron como medidas extremas para formar un estado que nunca antes se había visto y que supongo que no se ha vuelto a ver desde entonces. En las siguientes décadas, Esparta ideó un nuevo sistema de gobierno que controlaría a todos y cada uno de los ciudadanos, desde la cuna hasta la tumba. En el siglo VII a.C., Esparta era un caso único entre los cientos de ciudades-estado que rodeaban el Egeo. En todas las polis griegas, el Estado ejercía un control sobre las vidas de sus ciudadanos mucho mayor del que actualmente estaríamos dispuestos a tolerar. Pero Esparta lo superaba con creces. En ninguna otra ciudad-estado, el intrusismo del gobierno alcanzaba el nivel que en Esparta. Era un control desde la cuna hasta la tumba. De hecho, era en la cuna donde se tomaba la primera medida sobre los futuros espartanos. Nada más nacer,
El gobierno examinaba a cada bebé de la élite para determinar si debían permitirle vivir. Los bebés que no llegaban al nivel superior eran expuestos, eufemismo espartano para referirse al acto por el que a los niños imperfectos se les dejaba morir abandonados en la cima de una montaña. Parece algo exageradamente cruel, pero el objetivo era producir soldados. Y eso era lo que pretendían de cada recién nacido. Necesitaban los mejores hombres, así que creo que no les parecería reprobable porque criaban a los mejores y a los más fuertes. También las niñas debían pasar por el proceso de aprobación de la Junta de Supervisores, que decidía si debían vivir o ser abandonadas en el pico de una montaña. Las niñas que sobrevivían eran educadas para ser madres y los niños para convertirse en iguales espartanos, guerreros que controlaran el gobierno. En Esparta, el gobierno era por y para el pueblo, en el caso de los homoioi, o iguales. El resto, los perioikoi y los ilotas, no eran ciudadanos. Los espartanos obtuvieron un éxito sin parangón al diseñar un sistema único, digamos, propio de ellos, que se mantuvo durante muchos, muchos años. De hecho, fueron tantos que Maquiavelo y otros lo tomaron como modelo. En la cima del gobierno espartano se erigía una monarquía hereditaria, con una peculiar variante. El punto de partida clave, que parece ser el aspecto más antiguo de su constitución, es que no tenían un rey, sino dos. Es verdaderamente extraño. La mayoría de las ciudades griegas recuerdan aquellos tiempos en los que tenían rey, y muchas de ellas conservan la figura de una especie de jefe religioso al que en ocasiones se le denomina el rey. Sin embargo, los espartanos tenían dos reyes con verdadera autoridad en la sociedad, tanta como para liderar los ejércitos, una autoridad profundamente religiosa. La razón que justifica esta característica es el control mutuo entre los reyes. Así se evitaba la concentración de poder en un solo hombre. Esta monarquía dual, junto con 28 espartanos mayores de 60 años, formaban un consejo de ancianos denominado Gerusia. La Gerusia aplicaba las políticas y funcionaba como tribunal penal supremo. Esparta era, en cierto modo, una sociedad gerontocrática. Los gobernantes eran ancianos y había puestos disponibles solo para ellos. Una de las razones que explican esto es que si sobrevivías como para hacerte mayor en un entorno espartano, es que eras verdaderamente fuerte. Por debajo de Gerusia estaba la Asamblea de Ciudadanos, constituida al completo por iguales espartanos cuyas edades superaban siempre los 30 años. Esta era la rama menos poderosa del gobierno espartano. La asamblea espartana no realizaba funciones deliberatorias, sino que asumía las órdenes de otras personas que habían decidido cuál era el camino que debía tomar la sociedad. La asamblea se limitaba a apoyar sin rechistar las políticas propuestas por otras personas. Por encima de todo este sistema se instauró una junta de 5 hombres llamados éforos, que regían el ejército, supervisaban el sistema educativo y contaban con un significativo poder de veto sobre todos los demás, con el tiempo incluso sobre los reyes. Sin embargo, también su poder estaba sujeto a control, por un lado con la limitación de sus mandatos a un año y por otro haciéndole responsables de todos sus actos ante la asamblea. Aquellos que sirvieran como éforos o en otras funciones eran inmediatamente sometidos a juicio al acabar su año de mandato. Es como si cada presidente de los Estados Unidos sufriera una moción de censura y fuera sometido a juicio al final de su legislatura y tuviera que responder por los cargos que se imputaran. El objetivo de esta constitución era evitar a toda costa que cualquier hombre o institución social amasara demasiado poder. Creo que el sistema resultó muy eficaz. ¿Cómo puedes hacer tu voluntad con tanta gente alrededor para impedírtelo? El sistema entero estaba diseñado para que nadie hiciera su voluntad. El propósito era no cambiar, detener cualquier cambio, y desde luego el método cumplió con creces su fin. De hecho, durante casi 400 años, Esparta disfrutó del gobierno más estable de la historia de la antigua Grecia, aunque desde luego no era una democracia. La libertad del individuo
constituye un aspecto clave de toda democracia: la libertad de expresión, de votar según tu conciencia. Y precisamente, esta libertad de expresión no era una de las características de la sociedad espartana. Ni siquiera pensaban que la libertad fuera una buena idea. La libertad no se encontraba entre las virtudes que se les enseñaba a respetar a los espartanos. La prioridad dentro del gobierno espartano era controlar a los ilotas. Eran conscientes del odio que suscitaban en los ilotas. Como una vez declarara un ateniense que conocía perfectamente a los espartanos, los ilotas se hubieran comido gustosos a los espartanos crudos. Así que cada año, el primer punto de la agenda del gobierno espartano era declarar la guerra a los ilotas. Y este era solo el modo oficial de demostrar que cualquier espartano podía matar a un ilota cuando quisiera. Tucídides narra una escalofriante historia que cuenta que los espartanos ordenaron que todo ilota que considerara haber prestado un gran servicio a Esparta en la guerra debía presentarse ante el gobierno para ser liberado. Se presentaron entonces unos 2.000 hombres a quienes los espartanos invistieron con coronas que simbolizaban su libertad. Pero tras conducirlos hacia el templo, nunca más se supo de ellos. Además de permanecer en guerra constante y formal contra los ilotas, otro de los objetivos prioritarios del gobierno era legislar sobre todos los aspectos de la vida en Laconia. Hacían todos los días lo mismo. Se casaban en el mismo intervalo de edad, se vestían igual, hablaban igual, se comportaban todos igual. Para garantizar la igualdad, el gobierno instauró un sistema por el que, en principio, ningún espartano podía ser más rico que otro. Si había demasiada diferencia respecto a riquezas o comodidades, podía ocasionar muchos problemas. Determinaban el tamaño de las granjas que debía mantener a la familia de cada guerrero para que fueran siempre iguales. Eso solo era posible si destruían el sistema de mercado, lo cual significaba que no podía haber dinero ni mercados libres, ni exportación ni importación. Para acabar definitivamente con cualquier tipo de tentación de gastar dinero en tiendas, todos los equipamientos de las casas, por decreto, eran exactamente los mismos. Todo funcional, sencillo e idéntico. La cultura espartana era austera. De ahí que empleemos el término espartano para referirnos a la austeridad o a lo estricto hoy en día. En Esparta estaba considerado como inaceptable que la gente rica se distinguiera en el modo de vestir. Reinaba la austeridad y la igualdad. En Esparta todo el mundo llevaba ropa de género republicano. Si lo analizamos fríamente, los uniformes en los colegios de hoy en día responden más o menos a la misma idea: que la ropa no sea motivo de desigualdad. Incluso el discurso de la élite lacónica tenía que ser austero. Los espartanos estaban entrenados para ser hombres de pocas palabras. Ello concordaba con la sencillez y la fuerza de los guerreros espartanos. El discurso lacónico era ideal para tomar decisiones automáticas en el campo de batalla. Sin embargo, no lo era tanto para relajarse y reflexionar sobre la perspectiva de conjunto. Y ese era uno de los principales problemas que tenían los espartanos. Para mantener este sistema en pie, la posición de Esparta respecto a política exterior era igualmente lacónica: no mezclarse con extraños. No querían que nadie supiera demasiado sobre Esparta. Más aún, no querían que los propios espartanos supieran demasiado acerca del resto del mundo. Querían conservar sus tradiciones, su sentimiento nacionalista, y la manera de conseguirlo no era precisamente mezclándose con otros. No abandonaban su territorio casi nunca, y en aquellas ocasiones en las que tenían que hacerlo debido a alguna actividad militar que les obligaba a dejar sus casas por un tiempo, casi siempre acababan comportándose como si se hubieran vuelto locos, porque no sabían asimilar el cambio. Si todo este control parecía exageradamente intrusista, lo era. Pero el dominio del gobierno sobre la sociedad estaba perfectamente aceptado en la vida de la antigua Grecia. Cuando los griegos hablaban de política, no se referían únicamente a la constitución, una mera organización política. Consideraban que un régimen era una organización social, cultural, una organización que abarcaba todos los aspectos de la vida. El régimen espartano refleja perfectamente este concepto. El primer medio adoptado para adoctrinar a los espartanos en esta nueva sociedad
era un sistema educativo que preparaba a los niños desde los 7 años para que se convirtieran en máquinas de matar. El éxito de Esparta dependía de un control muy estricto sobre la sociedad. Durante un periodo de más de 100 años, en el siglo VII a.C., Esparta se dedicó a inventar y perfeccionar el primer sistema de ingeniería social del mundo. El control del Estado empezaba al nacer. Los niños, que no daban la talla, eran asesinados. A los superiores se les adoctrinaba, se les entrenaba y se les formaba para convertirlos en una fuerza militar que debería controlar a los ilotas, el pueblo esclavizado de Mesenia. Al tener una población poco numerosa esclavizando a una más numerosa, resultaba imprescindible, según el modo de ver espartano, que cada espartano fuera cualitativamente superior a 10 o 12 mesenos. El único modo a partir del cual podían alcanzar a su entender ese grado de preparación militar era unir a todos los jóvenes en un grupo, darles un entrenamiento común y hacerlo desde muy temprana edad. A los 7 años, los niños espartanos salían de sus hogares y quedaban a cargo del Estado, que se hacía responsable también de su entrenamiento. Vivían en una especie de academia militar llamada Agoge. Cuando cumplían los 7 años, los niños espartanos entraban a formar parte de un mundo de adultos, el mundo en el que se desarrollaría el resto de su vida, siempre que sobrevivieran. Inicialmente, eran trasladados a lo que a veces llamo las tropas infernales de crías scout. Consistía en un rally de supervivencia de 15 años. Allí los espartanos recibían preparación para la guerra, y es aquí donde está inspirado un dicho que se le atribuye a Patton, según el cual este general les dijo a sus hombres: «No quiero que maten por mí, quiero que mueran por mí». Así funcionaban los espartanos, siempre preparados para morir. En los primeros 5 años de un niño en la Agoge, es decir, desde los 7 hasta los 12, un formador jefe del gobierno llamado Pedónomo se encargaba de su instrucción en cultura general y educación física. La disciplina y los castigos, en cambio, los impartían los chicos mayores. Es como si cuando entráramos al instituto, los alumnos más mayores fueran responsables de los del primer curso. Creo que, en este sentido, este sistema explota la potencial crueldad que los chavales empleamos unos con otros para tratar de enseñar a los niños espartanos, desde el primer momento, que debían obedecer absolutamente todas las órdenes que recibieran de un superior. Es una perspectiva sobrecogedora. Desde el primer día en la Agoge, la principal lección era preparar a los niños para la dura vida que les esperaba. El sistema de entrenamiento espartano estaba claramente enfocado a poner a prueba a los más débiles y a seleccionar a los más fuertes. Durante toda su vida, un soldado espartano debía preocuparse por la vigilancia que sobre él ejercían sus compañeros. Estaban constantemente pendientes de detectar los síntomas de debilidad, de comprobar si estaba realmente preparado. El lema que siempre estaba presente era: ¿eres capaz? ¿Eres lo suficientemente fuerte como para convertirte en espartano? Un sistema basado en el cariño estricto que daba más importancia a lo primero que a lo segundo. Las niñas espartanas también recibían entrenamiento, pero en casa. Desde pequeñas, se les enseñaba a ser fuertes, a estar en forma física a todos los niveles y a ser en cierta medida autosuficientes. Como el sentido de su vida no era otro que producir hijos que defendieran a la comunidad, comían bien, participaban en competiciones atléticas, etc. En cierto modo eran criaturas que recibían una atención privilegiada. A los 12 años, los niños espartanos entraban en el segundo nivel de entrenamiento en la Agoge, y las condiciones eran aún más insufribles. A cada niño se le otorgaba un solo manto como vestimenta. Era lo único que se les permitía llevar durante todo un año. Además, se les obligaba a ir descalzos, todo por hacerles fuertes tanto física como mentalmente. Cualquiera que haya estado en invierno en Laconia sabe que la sola idea de tener que ir descalzos y con un manto como único abrigo podría matar a cualquier norteamericano actual en cuestión de minutos. Cansados y muertos de frío. Además, los niños estaban hambrientos. De cocinar las cenas, si se puede llamar cocinar, se encargaban los ilotas.
preparaban comidas nada apetitosas. El plato más famoso de los espartanos era el llamado sopa de sangre, que consistía básicamente en cerdo flotando sobre una gran cantidad de sangre. Aquellos que visitaban Esparta quedaban petrificados por su dieta. Como prueba nos ha quedado la descripción que hizo un sibarita visitante del norte. Vino a Esparta y después de probar la sopa dijo: ahora entiendo por qué los espartanos están tan dispuestos a morir. La sopa no solo estaba mala, sino que encima era insuficiente. El alimento bastaba para sobrevivir, pero no para ser felices. Enseguida aprendían que si querían comer hasta saciarse, hasta sentirse llenos, tenían que aprender a robar el alimento. Este constituía uno de los métodos empleados, por un lado, para agudizar su ingenio y por otro para enseñarles tácticas de supervivencia, porque todo formaba parte de un sistema que pretendía producir el tipo de espartano capaz de conseguir lo que fuera en campo abierto y sobrevivir en caso necesario. Si a un niño espartano lo descubrían robando, lo castigaban. Pero a un niño espartano que no lo hiciera, sería considerado un completo inútil. Si se te daba bien robar y nunca te cogían, entonces no cabía duda de que prosperarías. Plutarco incluso llegó a registrar el punto hasta el que un niño llegaba para no ser sorprendido. Según sus consideraciones, un niño muy hambriento se atrevería a robar una cría de zorro para comer. Si su superior sospechara que el niño había robado el zorro, el niño se escondería el feroz animal bajo el manto y se dejaría morder por él hasta morir antes de descubrirse. En todo el mundo antiguo, esto se consideraba como una prueba de la resistencia de los espartanos. Los niños aprendían a ser inquebrantables, a dominar el dolor, a ser respetuosos con sus superiores. Tengamos en cuenta, además, que se lo estaban comiendo vivo por dentro. Endurecer y reforzar a los adolescentes espartanos se consideraba necesario debido a los tipos de batallas que un día tendrían que librar. La falange es tan fuerte como el más débil de sus componentes. Por tanto, la clave consistía en asegurarse de que todo el mundo tiene más o menos la misma fuerza y que los más débiles quedan sencillamente eliminados. De los espartanos se decía que eran el único país para el que las cosas parecían ponerse más fáciles cuando iban a la guerra. La vida en la Goge era un continuo proceso de selección. A los niños se les exigía que pasaran una prueba tras otra, de fuerza, de flexibilidad, de resistencia y de astucia. Los fallos se castigaban muy duramente. En el festival anual que se celebraba en el templo de Artemisa Hórtia, los espartanos se reunían para ver una prueba que podríamos llamar agarrar el queso. Los jóvenes de Esparta se dividían en dos grupos. Uno intentaba robar el queso que se apilaba sobre el altar, y otro, armado con látigos, intentaba impedírselo. En esta especie de melee, en ocasiones incluso se producía alguna muerte. Muchas cosas por las que los jóvenes espartanos estaban obligados a pasar parecen presagios de los aspectos más crueles de las novatadas que se hacen en nuestros días. De hecho, había muchos niños espartanos que cuando las pruebas finalizaban no las habían podido pasar y habían perecido. Es una competición constante en la que todo el mundo está sometido a juicio, clasificado, y de la que salen ganadores que reciben varios honores y disfrutan de ciertas ventajas. Así que ahí tenemos a los espartanos, entrenados para ser iguales a los demás, para sacrificar todo por el bien común y a la vez para ser superiores a la generalidad. Para aconsejarles en su camino durante el entrenamiento, a cada chico espartano se le ordenaba tomar un mentor, un hombre mayor cuya relación con el niño se prolongaría de por vida. El mentor asumía la responsabilidad de supervisar al niño que estuviera a su cargo, de asegurarse de que el entrenamiento era el adecuado y de comprobar que tanto sus modales como el carácter del niño recibían la atención necesaria. En la actualidad, los expertos se encuentran debatiendo acerca de si la intimidad de esa amistad incluía o no relaciones sexuales. En muchas situaciones en las que las mujeres quedan excluidas de participación, ya sea en el ejército o en cualquier otro campo, creo que existen
muchas más posibilidades de que se den relaciones homoeróticas. Se supone que cualquier posible relación sexual que hubiera existido siendo niño o el estudiante se terminaría al alcanzar este la edad adulta. Pero también se supone que seguirían siendo muy, muy amigos. Y esa red de amistad entre personas que han sido mentores y pupilos o amantes era parte del nexo que mantenía tan unida la sociedad espartana. Así que siempre que el ejército espartano partía para la guerra, habría hombres que tendrían la relación personal más íntima posible entre sí, lo cual les mantendría igualmente unidos en el campo de batalla. La cuestión de la cohesión de las unidades pequeñas, es un aspecto crucial en el arte de la guerra. ¿Puede alguien imaginarse algo más unido que una tropa formada por hombres de este tipo? A medida que un espartano se hacía mayor, iba introduciéndosele en dos nuevas y distintas, pero eminentemente prácticas experiencias: el matrimonio y el asesinato a sangre fría. El legado de Esparta no es solo la creación del concepto de disciplina militar, sino su perfeccionamiento a través de una estructura social y un programa de entrenamiento que empezaba a los 7 años. A los 20, la mayoría de los jóvenes espartanos obtenían la licenciatura en un sistema e ingresaban en otro, uno que formaría parte de sus vidas hasta que murieran. Pero antes de licenciarse, los espartanos debían pasar una última prueba de fuego. Los estudiantes que más prometían eran seleccionados para unirse a la Criptia, una fuerza de seguridad secreta dedicada a liquidar a los ilotas por la razón que fuera. Los miembros de la Criptia vivían fuera de Esparta. Sobrevivían por sus propios medios y se servían del cobijo que les proporcionaba la noche para cortar gargantas. La Criptia podría considerarse como una readaptación de un ritual humano. Todos sabemos de la existencia de multitud de sociedades que exigen la superación de un reto excepcional para demostrar que se es un hombre. Simplemente que la versión espartana implicaba matar al enemigo. La criptia era el método que tenían los espartanos para seleccionar a sus mejores y más brillantes guerreros, con el fin de que hicieran la vida completamente imposible al pueblo sobre el que se apoyaba toda la sociedad espartana. Si eras un ilota especialmente guapo o conocido por tus innovaciones agrícolas, si eras un ilota considerado poco común por la razón que fuera, entonces estabas condenado a pasarte la vida temiendo que la criptia descubriera por qué destacabas y acabara contigo. Tras su paso por la criptia, los jóvenes espartanos se unían a pequeños regimientos de 15 miembros cada uno. Estas unidades recibían el nombre de Suscitia y serían el hogar de los espartanos para la mayor parte de sus vidas. Así que este era un momento verdaderamente clave. Tenían que ser aceptados en un régimen y cada cosa que hubieran hecho hasta ese momento iba destinada a ello. Aunque la primera obligación de un espartano era para con su régimen, cada hombre también debía casarse y producir hijos. Para el mundo exterior, esto podría considerarse uno de los aspectos más placenteros de la vida de Esparta, ya que las mujeres espartanas estaban consideradas como unas de las más bellas del mundo. Después de todo, Helena de Troya era de origen espartano. Pero para los hombres y las mujeres espartanos que apenas tenían contacto entre ellos de niños, el cortejo y el matrimonio constituían tan solo otra obligación más para con el Estado, que requería algunos de los rituales más extraños de la sociedad espartana. Estamos hablando prácticamente de dos sociedades distintas, y sus rituales de cortejo eran un reflejo de ello. Los matrimonios se convenían. No se celebraba ceremonia de boda. En su lugar, las nupcias tomaban forma de secuestro ritual. A la novia se le cortaba el pelo y se la vestía con un manto varonil, y luego el novio, para consumar el matrimonio, debía entrar a hurtadillas en la casa al caer la noche. Así daba comienzo el matrimonio, la vida de casados. Un modo particularmente triste, a mi entender. De hecho, el único momento en que los hombres recién casados podían acudir a su casa era por la noche,
y con el solo propósito de dejar embarazadas a sus mujeres. Esto formaba parte de la ley de Licurgo, mantener la pasión viva poniéndoles difícil el encuentro a los amantes, convertirlo en una aventura, hacerles entrar a hurtadillas en secreto por la noche y luego, tan pronto como hubieran consumado su amor, el hombre debía volver al lugar donde dormía junto con los demás jóvenes. Así se dice que no era nada fuera de lo común que un marido espartano no viera a su mujer a plena luz del día hasta los 30 años. Al analizar estos controles exhaustivos sobre los impulsos humanos que formaban parte de todo el sistema, nos damos cuenta de que estamos hablando de una sociedad muy extraña. Según la ciudad-estado, el fin del matrimonio era tener hijos, preferiblemente varones. El único modo en que un espartano podía conseguir que su nombre se grabara en su tumba era haber muerto en una batalla por Esparta. El único modo en que una mujer podía conseguir lo mismo era haber muerto dando a luz. La reproducción resultaba tan importante que los espartanos recorrían distancias inimaginables para asegurarse de que sus mujeres tenían el mayor número posible de niños saludables. También se producían curiosidades muy extrañas, por cierto, como que los hombres propusieran a chicos jóvenes a quienes ellos consideraban mejor dotados para que tuvieran relaciones con sus mujeres pensando que así esa descendencia sería mejor que ellos mismos. En este tipo de tendencia eugenésica, la idea de contar con un espartano puro y de que éste debía continuar la línea genética de espartanos constituía el centro de todas las preocupaciones. Todos estos controles sobre el matrimonio y la familia estaban destinados a evitar que los hombres se distrajeran de su auténtico propósito: la instrucción y el entrenamiento, la hostigación a los ilotas y la conservación de la propia superioridad espartana. Si los espartanos pensaban en lo más profundo de su corazón que eran puramente hombres de virtud, o si en su interior se decían, ojalá pudiera pasar de vez en cuando un fin de semana en Atenas para divertirme por fin, no lo sabremos nunca. Pero lo que sí sabemos es que los espartanos crearon una imagen de sí mismos como de seres satisfechos al 100% con sus vidas perfectamente virtuosas. La gran ironía, sin embargo, fue que aunque contaban con el ejército mejor entrenado del mundo, los espartanos no lo empleaban para enfrentarse a otros ejércitos. Era una máquina militar magnífica, pero la actitud de los espartanos parecía ser la de no arriesgarla, no usarla. Contemplémosla. Pulamos los escudos y no los usemos a menos que sea estrictamente necesario. Fue un sistema que funcionó extraordinariamente bien en Esparta durante 2 siglos. Luego, por razones que no están del todo claras, Esparta empezó a mirar más allá de sus propias fronteras con el fin de conquistar nuevos pueblos. Quizá la máquina de guerra sufría el peligro de quedarse obsoleta por el desuso. Quizá simplemente anhelaban participar en una guerra de verdad. Los espartanos pensaban que sus dos grandes enemigos, los argivos y los tegeos, iban a ser muy fáciles de derrotar. Además, estaban preparados para expandirse, como lo estaban para anexionar más territorios a su sistema. Al mismo tiempo, en el horizonte, empezaba a perfilarse la verdadera amenaza contra la supremacía espartana. Una nación de más de 1 millón de soldados cuyo único pensamiento era conquistar Grecia, los persas. A principios del siglo V, empezarán primero con la conquista de la parte griega de Jonia en Asia Menor y luego volverán su mirada hacia el gran continente. Así se explicará el curso de la historia de Grecia durante los 2 siglos siguientes. Durante las generaciones venideras, todo el mundo griego sentiría la amenaza persa. La manera en que Esparta y Atenas reaccionaron a dicha amenaza dividiría y uniría el mundo griego. A finales del siglo VII a.C., Grecia era una enorme confederación de más de 1000 ciudades-estado, completamente independientes, cada una con su propio carácter y reputación. Atenas, la más grande de todas, tenía una vida cultural muy desarrollada, una arquitectura magnífica y una armada impresionante. Pero Esparta, considerada por encima de Atenas por todas las ciudades-estado del Egeo, no contaba con nada de eso. Al contrario, había sacrificado la cultura en el altar de la guerra.
Esparta era un campamento armado. Eso nos da un sistema educativo enfocado principalmente a la formación militar. Fue entonces cuando se creó un cuerpo de policía secreta y cuando se produjo la desconexión temporal con el resto de Grecia. Esparta no conquistará colonias ni construirá ninguna flota. Su única obsesión será el control de Mesenia. Desde finales del siglo VII a.C., Esparta tenía sometida a Mesenia. Un país cuya población superaba la de Esparta en una proporción de 10 a 1. Dicho sometimiento se llevaba a cabo a través de un tipo de esclavitud, llamado hilotismo, acompañado por una campaña de terror ejercida por soldados específicamente entrenados. Esparta fue el primer país que desarrolló lo que se daría en llamar disciplina militar occidental. Los conceptos modernos acerca de la instrucción, las marchas, rangos, filas y técnica del asalto por falanges fueron todos inventados por los espartanos. En este caótico mundo de las guerras hoplitas, los espartanos aprendieron que había que mantener la calma y estar unidos. Así se evitaban los espacios entre ellos, aumentaba la cohesión de las filas y se derrotaba al enemigo. Entre todas las falanges, la espartana era la más elegante, la más capacitada para realizar cambios en el campo de batalla en caso necesario. Asimismo, los espartanos rediseñaron de arriba abajo el armamento de guerra. El instrumento clave era el oplón, de 91 centímetros y medio de diámetro, un escudo que portaba cada uno de los soldados. De ahí el término hoplita para describir al soldado espartano y a todos los que después adoptaron sus métodos. Los soldados, además, iban armados con lanzas de 2 metros de largo, una segunda espada, un pesado casco con 2 pequeñas aberturas para poder ver y una armadura de bronce. Con lo que el ensamblaje completo, o panoplia, podía llegar a pesar casi 32 kilos. En este punto puede parecer ridículo que en pleno verano hombres que no medían más de unos 70 y pesaban entre los 55 y los 59 kilos pudieran cargar con la mitad de su peso. ¿Cómo lo conseguían? A través de un sistema de rituales que determinaba una batalla entera mediante un choque de media hora entre ciudades-estado vecinas. Por lo que se cuenta, los espartanos dominaban este arte de guerra mejor que nadie. Las batallas se decidían mediante tácticas rápidas, definitivas y mortales, basadas en el trabajo en equipo y en la agilidad. Pero durante casi más de 100 años, este arte de guerra fue más una teoría que una realidad. Sin embargo, a partir del siglo VI a.C., los espartanos dejaron de conformarse con haber conquistado y sometido a los mesenos. Volvieron entonces la vista al norte, a la ciudad-estado de Tegea, para expandir su territorio en esa dirección. Sin embargo, Esparta era una de las ciudades-estado con sentido religioso más profundo de Grecia, y no podía actuar sin el consentimiento previo de los dioses. Una delegación fue enviada a Delfos con el fin de obtener la bendición de Apolo, del que creían hablaba a través de una sacerdotisa, Opitia. El oráculo griego era parte horóscopo, parte galleta china del porvenir, parte conjeturas y parte sobornos. A menudo la gente escuchaba lo que quería escuchar. El peregrinaje a Delfos parecía más una visita al mago de Oz que una consulta a un futurólogo o a un lector de manos. Alrededor del año 560 a.C., los espartanos invadieron Tegea. Aquella victoria significó algo más que tan solo ganar una guerra. A partir de entonces, Tegea, en lugar de en enemiga, se convirtió en aliada. Y probablemente en una de las primeras de una serie de alianzas que se expandieron por la mayor parte del Peloponeso e incluso más allá de él. A finales del siglo VI a.C., la intimidante máquina espartana había convencido a numerosas ciudades-estado del Peloponeso para que se unieran a ella. Esta poderosa alianza se conoció como la Liga del Peloponeso, y Esparta fue su líder. El objetivo consistía en crear una fuerza que hiciera frente a Atenas, no tanto para tomar la potente ciudad-estado como para evitar tener que luchar contra ella. Es algo lógico. Si cuentas con una superioridad militar absoluta y con la reputación como potencia militar absoluta, puedes evitar los enfrentamientos. Esta era la política espartana. Trataban de evitar los conflictos a toda costa porque eran conscientes de que siempre que se luchaba, existía el riesgo de perder. Pero la inminente amenaza proveniente desde el este
obligaría a Esparta a salir de su mundo de aislamiento. Persia, gobernada por Darío I, comandaba el imperio más grande que el mundo antiguo hubiera conocido hasta el momento. Entre sus conquistas se contaban muchas ciudades-estado griegas, incluidas las de Jonia. Sin embargo, después de varias décadas de opresión política y fiscal persa, los jonios iniciaron la rebelión. En el año 499 a.C., enviaron una delegación para que se reuniera con el rey de Esparta, Cleómenes, quien se negó a atender a los jonios, decisión que desencadenó una serie de acontecimientos que cambiaron el curso de la historia. Pero no todos los griegos compartían la claridad de visión de Cleómenes. Los ateneos fueron persuadidos por los jonios para que enviaran apoyo a los revolucionarios. A pesar de la ayuda de Atenas, el poderoso imperio de Darío I derrotó a los jonios. Y los persas no perdonarían nunca el apoyo de Atenas a los rebeldes. Tras haber aplastado el levantamiento, los persas empezaron a pensar en serio acerca de aquellos advenedizos del oeste que habían osado entrometerse en lo que para Persia era, a todos los efectos, un asunto interno. Entretanto, Cleómenes se embarcaba en una cruel campaña de anexión de las ciudades-estado vecinas con el objetivo de reforzar y expandir la Liga del Peloponeso. La acusación más atroz formulada contra él fue la de haber llevado durante el ataque a Argos a unos 6.000 hoplitas argivos, según sus propias palabras, a un bosque sagrado y después ordenar a los hilotas, no olvidemos que los hilotas no eran espartanos, que prendieran fuego al bosque. Con lo que esos 6.000 argivos murieron torturados. Cuando Cleómenes volvió a Esparta fue juzgado por estos hechos. Los cargos eran muy graves y ni el rey estaba exento de responder ante la ley espartana. Cleómenes se enfrentaba a la posibilidad del exilio. Lo que resultaba inaceptable era que se tratara de otra ciudad griega, de un bosque sagrado, porque el engaño equivalía en este caso a prácticamente un sacrilegio. Sin embargo, sobrevivió. Vivió para luchar otro día más, pero sus circunstancias no dejaron de ser sospechosas. En un intento de evitar su propio exilio, Cleómenes tenía que eliminar las fuerzas que se oponían a él dentro del gobierno. Eso significaba acabar con la competencia, es decir, con el otro rey de Esparta, Demarato. Para conseguirlo, Cleómenes sobornó al oráculo de Delfos para que declarara ilegítimo al rey Demarato. Este fue inmediatamente depuesto y condenado al exilio. Pero la trama de Cleómenes no tardaría en descubrirse, con lo que él también acabó exiliado. Cuando Cleómenes regresó, con el tiempo, sufrió una horrible muerte que él mismo se infligió. La versión más extrema de los acontecimientos cuenta que se suicidó descuartizándose a sí mismo desde los pies hasta llegar a los órganos vitales. Cleómenes, que sería conocido por siempre como Cleómenes el Loco, fue sustituido por el rey Leónidas, un hombre que llevaría a los espartanos hasta donde nunca habían llegado tras enfrentar a todo el mundo antiguo en una guerra de proporciones épicas. A principios del siglo V a.C., una línea dividía las ciudades-estado griegas en dos grupos muy distanciados, las que apoyaban a Esparta y las de la órbita de Atenas. Mientras Esparta trataba de mantener su política de evitar a toda costa la guerra, Atenas empezaba a prepararse para la posibilidad de un enfrentamiento con los persas. Corrían noticias de que Darío I de Persia estaba ávido por castigar a los atenienses por haber apoyado el levantamiento frustrado de los jonios en el 499. Darío nunca olvidó aquello, nunca olvidó la humillación. De hecho, entre los griegos reinaba la convicción de que Darío tenía un esclavo que le susurraba constantemente al oído: Señor, no perdone a los atenienses. En agosto del año 490 a.C., Darío I formó una pequeña flota de barcos cargados con tropas para atacar a los atenienses. La expedición persa se aproximaba a Maratón, en la costa nororiental de Ática. El tamaño y el equipamiento de la flota persa superaba con creces lo que creían tener los atenienses.
Cuando los atenienses se dieron cuenta de que los persas se acercaban de verdad y de que estaban a punto de desembarcar en Maratón, enviaron a un mensajero a Esparta. El carácter de las relaciones entre esta y Atenas había ido variando, a veces amistoso, a veces lo contrario. Pero los atenienses reconocían que Esparta era la potencia militar más importante de Grecia. Según cuenta la historia, el mensajero recorrió 225 kilómetros en 2 días. Solo para que los espartanos acabaran contestando que enviar tropas suponía interrumpir las fiestas cárneas, una ceremonia sagrada dedicada a Apolo. Esparta prometió enviar refuerzos cuando las fiestas hubieran acabado, 10 días después. Los atenienses tuvieron que hacer uso de todas sus fuerzas. Enviaron todos los hombres disponibles, unos 9.000 efectivos de infantería armados al completo, que se cuadraron ante las tropas persas, seguramente 2 o 3 veces más numerosas que ellos, en la llanura de Maratón. Durante varios días, atenienses y espartanos se vigilaron desde la distancia al calor del sol de agosto. Al final, cuando empezaron a avistarse los refuerzos espartanos, el general Miltiades ordenó un ataque sorpresa sobre el enemigo. El ejército persa quedó hecho jirones. Los equipados hoplitas atenienses demostraron ser más de lo que los hombres de infantería persas, solo ligeramente armados, podían asimilar. La masacre fue irremediable. A todo esto, los atenienses habían enviado otro mensajero de nuevo a Atenas para anunciar su victoria. Tras la heroica victoria conseguida por los atenienses, llegó por fin una tropa de refuerzo de 2.000 hoplitas espartanos, pero no había quedado nadie contra quien luchar. Cuando el ejército espartano llegó a Maratón, los atenienses les mostraron satisfechos los cadáveres de los persas a quienes habían abatido con toda facilidad. Eso fue algo que los espartanos recordarían siempre. Mientras tanto, los persas empezaron a tramar su venganza. En el año 486 a.C., Darío I eligió a su hijo, Jerjes, para que lo sucediera. Jerjes planeó minuciosamente una nueva y mucho más elaborada invasión de Grecia. Un plan que tardaría años en poner en práctica. Hacia el año 481 o 480 se hizo obvio que Jerjes llevaba unos 4 años movilizando a una enorme fuerza, quizá de unos 250.000 hombres de la flota y del ejército de tierra, para incurrir en Grecia bien preparados. Ante esto, los espartanos, los atenienses y otro pequeño contingente de ciudades-estado se reunieron para programar un contraataque. Debatieron ampliamente la estrategia, antes de acabar nombrando al almirante espartano Euribíades para comandar tanto las fuerzas de tierra como las navales. Por un lado, los espartanos eran muy arrogantes. Se decían a sí mismos, si los peleles de los atenienses pudieron con los persas en Maratón, ¿qué no podremos hacer los espartanos? Por otro, los más cultivados pensaban, no hay por qué temer a los persas, porque, aunque sean muchos, no son soldados de infantería especialmente destacables, mientras que nosotros somos los mejores del mundo. En la primavera del año 480 a.C., todo estaba ya preparado. Los persas, por su parte, habían reunido 46 contingentes regionales bajo el comando de 30 generales para la invasión de Grecia. A la cabeza de todos Jerjes, conocido tanto por amigos como por enemigos como el gran rey, la enorme fuerza estaba compuesta por unos 200 o 300.000 soldados. El ejército de Jerjes consumía millones de litros de agua al día y millones de kilos de trigo, de comida, de carne. En el mar, unos 750 barcos de guerra llamados triremes fueron flanqueados por varios cientos de barcos de abastecimiento. La vasta armada persa se movía al tiempo que lo hacían las tropas de tierra. Se trataba de una maquinaria de guerra de potencia sin precedentes que requería de una planificación y una ejecución magistrales para cada acción. La dependencia que existía entre la armada persa y su ejército de infantería es un factor clave a la hora de analizar estas guerras. El ejército tenía que mantener el contacto con la armada, porque esta garantizaba la seguridad de los barcos de abastecimiento. Los griegos, acostumbrados a librar batallas en las que participaban un máximo de unos pocos miles de hombres, iban a tener que enfrentarse a una interminable riada de tropas enemigas. Después de mucho debatir acerca de lo que se debía hacer, decidieron apostarse en las Termópilas, en el pintoresco enclave conocido como las Puertas Candentes, por los cercanos lagos de sulfuro en ebullición. Las Termópilas eran la puerta de entrada al sur.
En el 480 a.C., el paso de las Termópilas tenía unos 15 metros de anchura, con lo que constituía un punto capaz de neutralizar la enorme ventaja numérica de Jerjes. Creo que todo el mundo comprendió perfectamente lo que pasaba. Y entendieron que había que oponer resistencia, porque de no hacerlo, el problema no sería que los persas cruzaran este paso en particular, sino que la moral de los griegos caería en picado, lo cual los llevaría a perder la guerra. Si los griegos conseguían resistir en las Termópilas, los persas acabarían comiéndose unos a otros lejos de su casa, ya que eran como un inmenso monstruo que tenía que estar continuamente alimentándose. Los espartanos estaban al mando del rey Leónidas, un experto gracias a las muchas campañas que se habían llevado a cabo durante sus 11 años de reinado. Pero para ganar esta guerra se vería obligado a hacer el mayor sacrificio de todos. El oráculo de Delfos había pronosticado que el rey de Persia conquistaría Esparta, a menos que el rey de Esparta muriera. Leónidas era perfectamente consciente de este augurio, así como de que si los griegos oponían una contundente resistencia a los persas tras las Termópilas, se iba a producir un momento glorioso, algo que conmocionaría a todo el mundo. En un inmenso alarde de valor, Leónidas seleccionó a los hombres para la que seguro sería una misión suicida. Cuando Leónidas partió hacia las Termópilas, se llevó consigo una guardia real de 300 hombres. En este caso particular, sin embargo, la guardia real fue específicamente seleccionada. No solo se eligió a los hombres en función de sus méritos, sino teniendo en cuenta que cada uno de ellos dejara un hijo como descendencia. Creo que los espartanos sabían, así como Leónidas, que iban a la guerra a morir, y en realidad eso era para lo que habían sido entrenados durante toda su vida. Creo que asumieron el valor psicológico que esa hazaña tendría para el resto de los griegos que vinieran después. Creo que estaban representando una especie de obra que sirviera de inspiración al resto de Grecia. Para los espartanos, morir por su país era la forma más honrosa de hacerlo. En agosto del año 480 a.C., el gigante y poderoso ejército persa avanzó hasta el atajo que cruzaba la soleada llanura. Entonces se produjo un majestuoso despliegue de potencia y fuerza. El ejército persa, encabezado por Jerjes, era inmenso. Contaba al menos con 200.000 efectivos. Los griegos no superaban los 7.000, incluidos los 300 hoplitas de la élite espartana. El motivo por el que los espartanos enviaron una tropa tan reducida queda en su conciencia. ¿Podrían haber sido más afortunados si hubieran mandado un ejército completo? Alegaron que esas hubieran sido sus intenciones, pero que un festejo religioso les impidió enviar más que una tropa de avanzadilla. Algunos cínicos afirman que los espartanos nunca pretendieron enviar una fuerza completa, porque sabían que iban a perder. Necesitaban hacer algo destacable, un acontecimiento espectacular, así que sacrificar 300 hombres se presentaba como la solución perfecta. Los espartanos, dirigidos por Leónidas, estaban preparados para luchar hasta la muerte. Cuando Jerjes envió un mensajero, conminando a los espartanos a que depusieran las armas, Leónidas respondió con dos palabras: Molon lave, o ven tú a cogerlas. No podía haber un contraste mayor entre dos ejércitos, no podía haber un contraste mayor entre dos sociedades. Por un lado, Jerjes en su trono, con secretarios tomando notas, y por otro, Leónidas, al frente de sus hombres. La misión del rey Leónidas era crucial: retener a los persas el tiempo suficiente como para que los generales griegos consiguieran formar sus tropas en el Istmo de Corinto. Necesitaban tiempo para montar un contraataque a gran escala. Si al pesado ejército persa se le permitía pasar libremente hacia el sur, la zona central de Grecia caería seguida, sin lugar a dudas, por el Peloponeso. La idea de los griegos en las Termópilas era brillante: forzar un parón y crear problemas logísticos a esta especie de inquebrantable ejército. Cuando los griegos llegaron a las Termópilas, reconstruyeron la pared que había atravesado el paso. La idea era enviar por rotación unidades griegas que lucharan en la limitada zona que se extendía justo enfrente de la pared. Los persas no podrían emplear todos sus efectivos porque el terreno en el que los griegos pretendían luchar era muy reducido.
Entretanto, el pueblo de Delfos consultaba el oráculo que les advertía que debían invocar a los vientos porque ellos serían los mejores aliados de Grecia. Tan pronto como hubieron tenido esta revelación, se desató una terrible tormenta. La magnífica armada persa se dispersó por la costa magnesia, que carecía de puerto, y allí perecieron más de 200 barcos. Jerjes montó en cólera ante la inesperada pérdida y quedó desconcertado por el nimio reto que se le proponía a su poderoso ejército en las Termópilas. El gran rey ordenó a un soldado de avanzadilla que reconociera el terreno y le informara de las dimensiones completas del enemigo. Cuando divisó a los espartanos, estos, en lugar de estar implorando u ofreciendo su rendición o algún tipo de negociación, estaban arreglándose, peinándose, echándose aceite y abrillantando sus armas. Querían dar la idea de que esperaban esta batalla con entusiasmo, más que con terror. El jinete se quedó pasmado, sin poder creerse que esos pocos hombres fueran a intentar defender el paso. Enseguida se requirió el consejo de Demarato, el rey espartano exiliado que había huido a Persia hacía más de una década. El rey Jerjes quería saber lo resistentes que podían ser aquellos hombres. Si trajéramos a uno de ellos aquí ante el tribunal, ¿podría acabar con 10 de nosotros? Demarato le dijo que hombre a hombre no, que no eran mejor que nadie, pero que en grupo, la cohesión de la unidad que iba a defender el paso se revelaría muchas veces más potente que lo que podría parecer por su número. El mensaje de Demarato era claro: no subestimar a los soldados espartanos. Llevaban la guerra en la sangre, era su modo de vida. Todo estaba listo. Tanto las fuerzas griegas como las persas se encontraban preparadas para la batalla. Lo que iba a ocurrir después marcaría el futuro de la democracia. Año 480 a.C. El verano toca a su fin. La suerte del mundo occidental está echada. En el estrecho paso de las Termópilas se han formado las líneas de la batalla que enfrentará a Grecia y a Persia. 300 espartanos, junto con sus 7.000 aliados griegos, se han atrincherado y están listos para enfrentarse a un ejército persa de al menos 200.000 efectivos. Para los espartanos se presenta como una misión suicida, pero deben parar a los persas para que Grecia pueda preparar el contraataque. Cuando el rey Leónidas partió para defender el paso de las Termópilas y supo que le esperaba la muerte, su mujer, Gorgo, al despedirse le preguntó si tenía instrucciones para ella. Leónidas le dijo que se casara con un buen hombre y tuviera hijos sanos. Así eran los espartanos, siempre dispuestos a morir, preparados para morir. Consideraban que morir en combate por su país era algo verdaderamente glorioso. Así pues, en nombre del honor y de la gloria, los soldados espartanos resistieron desafiantes y serenos, incluso preparados para abalanzarse sobre la inmensa fuerza persa, de cuya presencia les había puesto sobre aviso la avanzadilla de reconocimiento. Les dijo: los arqueros persas son tantos que cuando disparan sus flechas nublan el sol. A lo que otro espartano, Diéquenes, respondió: bueno, pues libraremos la batalla en penumbra. El 18 de agosto del año 480 a.C., 4 días después de haber llegado a las puertas candentes de las Termópilas, los dos bandos se hallaban listos para el combate. El aplastante número de efectivos persas les permitió contar con toda la seguridad que un ejército podía desear. Pero las tropas bronce y carmesí espartanas se erguían desafiantes, dispuestas a luchar. Normalmente, conocemos formaciones de 8 filas. El motivo que lo justifica es que las primeras 2 o 3 filas luchan porque las lanzas son muy largas. Sin embargo, la función de las filas de atrás consiste tan solo en empujar a las de delante. Así que la cohesión y el empuje de las filas de atrás resultan absolutamente tan cruciales como la destreza y la valentía de los hombres del frente. Pronto los persas se dieron cuenta de que su aparente ventaja numérica no era tal en la práctica. Una vez que se ha asumido que no es posible maniobrar y que los jinetes persas no van a poder hacer nada, entonces ya tienes el embudo. Sabes que has empujado a toda esa gente hacia un cuello de botella. Los persas tuvieron que atravesar el bronce y el hierro, cosa que nunca antes habían hecho. Los cortaron a pedazos.
En los estrechos confines del paso, el pesado armamento griego, sus largas y afiladas lanzas y sus enormes escudos demostraron ser bastante eficaces contra el armamento ligero y las cortas lanzas de los persas. Fue algo escabroso. La gente gritaba, defecaba, orinaba, caía al suelo derribada, era pisoteada. Las lanzas iban rompiéndose. La batalla se convirtió en una auténtica carnicería. La falange griega era prácticamente impenetrable, y nada más caer la tarde, el campo de batalla ya parecía el infierno. Todo el paso estaba cubierto de cadáveres, y los espartanos no mostraban síntomas de desfallecimiento. La falange espartana funcionaba casi como un cuerpo de ballet, con esa agilidad de acción, esa habilidad para ejecutar con rapidez las decisiones en el campo de batalla y para moverse como una unidad. Estas eran algunas de las cosas que hacían de los espartanos unos soldados tan formidables. Jerjes estaba decidido a destruir la falange espartana y a detener el baño de sangre. Ordenó a sus guardaespaldas personales, conocidos como los inmortales, que participaran en la lucha. Solo ellos contaban con armas capaces de hacer frente al armamento pesado de los griegos, pero no fue suficiente. Un enfrentamiento salvaje dejó a las tropas de élite del rey completamente destrozadas. Viendo cómo un velo de muerte se cernía sin piedad sobre ellos, tuvieron que detener la lucha y retirarse. La mentalidad y la ideología hoplitas puede resumirse en una sola frase: mantenerse firme o mantener la posición. La aportación de los espartanos es esa solidez, ese ser fuertes como una roca. Al caer la noche, Jerjes abandonó el combate. Su bestia colosal cayó de rodillas. Las pérdidas persas se contaban por miles. A través de la llanura ensangrentada, los griegos atendían a sus víctimas mucho menos numerosas. Leónidas caminaba entre los muertos, perfectamente consciente de que en cuestión de horas sus hombres correrían la misma suerte. La mañana amaneció fría y clara el 19 de agosto del 480 a.C. El rey Jerjes de Persia, tambaleándose todavía por el escalofriante número de bajas el primer día en las Termópilas, lanzó su segundo asalto sobre los griegos. Esta vez, formó una especie de brigada con hombres conocidos por su valor y arrojo, a los que prometió recompensas por atravesar el estrecho paso y amenazó con ejecutar si rompían filas y huían. El rey persa recurrió a esas tácticas de bulldozer. Creyó que si seguía enviando hombres, al final conseguiría romper las filas griegas. Pero una vez más, la impresionante fuerza persa no fue suficiente para derrotar a los griegos ni al cuerpo de élite espartano. La batalla proseguía a través de un sangriento segundo día y acabó convirtiéndose en otra masacre a gran escala. Los muertos y heridos persas se amontonaban en altas pilas frente a las líneas griegas. Un intenso olor a muerte impregnaba toda la escena. Los griegos también sufrieron alguna baja, pero el número de las de los persas era incontable. Resultaba demasiado desmoralizante permitir que esto siguiera indefinidamente. Desde su dorado trono en lo alto de la montaña, Jerjes observaba cómo sus mejores tropas sufrían salvajes pérdidas. Al rey no le quedó otra opción que recurrir a otro desafortunado ataque. Después de todo, el rey persa podía permitirse 50 bajas por cada una de las de los griegos sin acusarlo gravemente. Pero también era verdad que si por cada baja griega había 50 persas y eso se prolongaba durante mucho tiempo, la moral de su ejército se vería irremisiblemente afectada, así que tenía que encontrar otro camino. Entonces se produjo un punto de inflexión cuando un griego llamado Efialtes, no sin antes recibir una cuantiosa recompensa a cambio, decidió traicionar a sus compatriotas y guió a los persas a través de un paso secreto en el monte Calidromos. En griego, el nombre de Efialtes se ha convertido en la palabra más común de todos los tiempos para referirse a las pesadillas. Es la palabra griega para pesadilla. El camino que Efialtes mostró a los oprimidos soldados persas les permitió rodear el contingente griego, una táctica con la que Jerjes creía que iba a acabar venciendo por fin a sus enemigos.
los inmortales persas ascendieron a hurtadillas por la noche, y al amanecer, el sonido de sus pisadas sobre las hojas secas anunció su llegada al otro lado. Las puertas candentes se habían convertido en una trampa mortal para los espartanos, con abruptos acantilados y el océano a un lado, las montañas a otro, y los soldados persas concentrados frente a ellos y ahora también detrás. En este punto, Leónidas analizó la situación. Era el comandante en jefe de la zona de combate, así que ordenó la retirada al conjunto de griegos en las Termópilas. Los espartanos se quedarían con él. Hasta el último de ellos permaneció en su posición. Después de girar las tornas en el paso, llegó el tercer día, uno de los más memorables de la historia griega. Cansados y heridos, los dignos soldados espartanos hicieron uso por última vez de su pesado armamento. Mientras se preparaban para morir, el rey Leónidas pronunció sus últimas palabras. Desayunen copiosamente, señores, porque esta noche cenaremos todos en el infierno. En ningún momento se planteó rendirse, sino que luchó hasta que no quedó ni un solo hombre. Cuando el sol asomó entre las colinas, los espartanos y los pocos aliados que quedaban estaban siendo atacados por todos lados. No por ello dejaron de luchar con valor, lanzándose con fiera desesperación hacia el sangriento campo de batalla. Entonces el rey Leónidas fue herido de muerte, y los espartanos pelearon salvajemente para hacerse con el cadáver, y consiguieron sacarlo de allí. Al final, la noche del 20 de agosto del 480 a.C., los espartanos realizaron su último y desesperado intento de resistencia. Según se cuenta, sus armas estaban destrozadas, así que se deshicieron de ellas. Sus escudos resquebrajados, sus armaduras deshechas, se sirvieron entonces de sus dientes, de sus manos. Se enfrentaron a puñetazos a los miles de persas que consiguieron rodearlos en una colina, y no queriendo desperdiciar más efectivos, enterraron a los griegos en un mar de flechas. A primera hora de la tarde, todo había acabado. Los 300 espartanos yacían muertos junto con varios cientos de aliados. Pero las pérdidas persas eran escalofriantes. Se calcula que de unos 20.000 hombres. Empuñando por fin la victoria, Jerjes inspeccionó el campo de batalla. Entonces encontró el cuerpo del rey Leónidas, que estaba escondido. Lo decapitó y clavó la cabeza en un poste para que todo el mundo la viera. Fue un gesto barbárico destinado a demostrar que los espartanos eran, después de todo, simples mortales. Pero las gravemente desmoralizadas tropas persas no quedaron del todo convencidas. Sabían que la guerra no había hecho más que empezar y que había más espartanos esperándoles. Tras lo ocurrido en las Termópilas, los persas quedaron invadidos por cierto sentimiento de miedo de suspense, al menos acerca de lo que podía pasar con los espartanos. La de las Termópilas fue probablemente la derrota más importante sufrida en un solo día en toda la historia griega. También hay que decir que reportó algunos beneficios para los griegos, ya que les permitió movilizarse hacia los territorios posteriores, en Ática, lo cual hizo surgir en ellos el sentimiento de heroicidad, de unión en torno a tal acto de valentía, además de suscitar el miedo entre los persas, que se encontraron con un pueblo con el que no contaban. Muchos años después, fue erigido un monumento en las Termópilas, en honor a los 300 espartanos que heroicamente contuvieron a los 200.000 persas durante tres cruentos días. Aquí, sobre una piedra sin ningún tipo de adorno, hayamos grabado un clásico y sencillo epitafio. Extranjeros de paso, decidles a los espartanos que aquí, obedientes a nuestras leyes, yacemos. Hace hincapié en el hecho de que, independientemente de las percepciones o ideas de cada uno, las leyes espartanas dictaban que aquellos soldados permanecieran allí en ese momento. En cierto sentido, los espartanos necesitaban algo así. Necesitaban una batalla espartana de maratón. Necesitaban un acontecimiento al que poder referirse para demostrar que la virtud espartana era absolutamente inquebrantable. Incluso, aunque no vencieron, obtuvieron una victoria moral porque murió hasta el último de sus hombres. Lo que ocurrió en las Termópilas ha quedado grabado en la memoria de la civilización occidental. Después de la caída del Álamo, el periódico local de Nacogdoches, Texas, declaró que las Termópilas ya tenían su equivalente. Ahora, con la brecha en la primera línea de defensa griega, los persas tenían libertad para avanzar hacia el sur, a través de Ática, aplicando la táctica
arrasar e incendiar, sin respetar a nada ni a nadie. Cosechas y granjas enteras invadidas por las llamas, estatuas de dioses demolidas, templos destruidos, incluso la Acrópolis fue víctima del fuego. Cuando empezó a correr el rumor por Grecia de que todo el país estaba ardiendo, muchos atenienses estuvieron al borde de la sublevación. Nunca hubieran podido imaginarse que las tornas iban a dar un determinante giro. En las últimas décadas del siglo V a.C., todas las fuerzas de Grecia se unieron rápidamente en contra del enemigo común, el aparentemente invencible ejército persa, formado por más de 200.000 efectivos. Tras la batalla de las Termópilas en el año 480 a.C., el ejército y la armada persas tenían camino libre para avanzar hacia el sur, hacia Atenas. La moral griega aparecía por los suelos y la derrota inminente. Entonces decidieron confiar en un astuto y respetado comandante ateniense llamado Temístocles. Y el poderoso comandante decidió evacuar el interior del país y trasladar al pueblo a la isla de Salamina, confiando la esperanza de Grecia en una batalla naval. Entonces los atenienses determinaron abandonar su territorio con la intención de evitar enfrentarse a los persas en una especie de batalla a la desesperada en tierra. Sin embargo, más que abandonar su territorio, lo que hicieron fue enviar a las mujeres y a los niños a campos de refugiados al sur de Grecia, tras la muralla del Istmo, y enfocar todas sus expectativas en su armada. Bajo la oscuridad de la noche, la armada griega se embarcó hacia la bahía de Salamina, a unos 97 kilómetros al sur por la costa. Debido a su estrecho canal, Temístocles estaba convencido de que Salamina constituía un punto ideal para contrarrestar la superioridad numérica y la gran movilidad de la flota persa. Temístocles era consciente de que si batían a la armada persa, vencerían la guerra, o al menos darían un gran paso en esa dirección, porque el ejército persa dependía significativamente de su armada. La armada griega estaba en posición. Temístocles diseñó una inteligente táctica para llevar al rey Jerjes a dar un paso fatal. Temístocles le envió un esclavo que le dijo que el rey quería ser su amigo, que había visto la luz y que para demostrarlo le informaba de que si atacaba en ese momento podría capturar a toda la flota griega. En una carta entregada por un esclavo, Temístocles explicaba los planes para el abandono griego de Salamina, que se llevaría a cabo al cobijo de la noche del día siguiente. Jerjes creyó que era su gran oportunidad. Después de todo, ya tenía experiencia con los traidores. Efialtes había aparecido en el momento justo en las Termópilas y ahora aparecería otro, Temístocles. Convencido de que la armada griega estaba sumida en el caos más absoluto, Jerjes decidió que era el momento justo para atacar. Y así lo hizo. Jerjes lanzó la flota persa contra la griega en las estrechas aguas que rodean Salamina. Es decir, hizo justo lo que Temístocles esperaba. Temístocles conocía estas aguas a la perfección y había colocado su flota de manera que la estrechez pudiera servirle de ventaja. Asimismo, sabía perfectamente cuándo el viento iba a soplar por detrás de ellos y con ello el momento en el que podrían cargar con más eficacia. Entonces, cuando los persas se abalanzaron sobre ellos, los griegos atacaron también con sus barcos. Creo que esta constituyera la batalla naval más importante con respecto al número de efectivos de la historia de la civilización occidental. Mientras la flota griega avanzaba como un pulpo gigantesco desde su guarida de rocas, el rey Jerjes se encontraba a salvo en su trono dorado en las alturas del monte Egeleo. Para cuando se quiso dar cuenta de que su poderosa vanguardia estaba atrapada, tenían la soga echada al cuello. La ventaja numérica de los persas, 400 triremes frente a los 300 griegos, quedó neutralizada por los reducidos estrechos. Todo el contingente quedó atrapado rápidamente en una especie de tapón. Los barcos persas fueron privados de su capacidad de maniobra. Una vez que consiguieron convertir la batalla en una embestida y hacer algunas incursiones, la flota persa, que ahora perecía ahogada, se convirtió en su mejor aliada. Los barcos griegos enviaron marinos, hoplitas, que saltaban de barco en barco, dejando tras ellos una estela de sangre. Probablemente el índice de bajas de esta sea el más grande que se haya producido en una única batalla naval en toda la historia.
El número de persas que se ahogaron en la costa de Ática ascendería hasta los 60.000. Fue un desastre sin precedentes para los persas y una victoria rotunda para los griegos. Los cadáveres y los restos de los barcos no dejaban ver el agua. Los persas perdieron unos 200 barcos, mientras que los griegos solo unos 40. Jerjes estaba encolerizado y humillado. Como resultado de la batalla de Salamina, Jerjes y todo su ejército tuvieron que salir de Grecia. Era imposible dejar a su ejército en Grecia a menos que pudiera garantizar su reabastecimiento. Con la pérdida del control en el mar, la pérdida de dominio sobre el agua, resultaba muy arriesgado. Así que tuvo que evacuar al grueso de su ejército. Pero el primo de Jerjes, el general Mardonio, fue designado personalmente para dirigir la guerra en Grecia. Con una fuerza de primera formada por 30.000 hombres, Mardonio se trasladó hacia el norte, hacia Tesalia, donde contaban con suministros suficientes para que sus hombres sobrevivieran al invierno. Entretanto, volvía a surgir el recelo entre Atenas y Esparta. Los atenienses, que sufrieron el mayor número de bajas en las batallas navales, esperaban un quid pro quo por parte de los famosos soldados hoplitas espartanos y querían que lanzaran un asalto en tierra contra los persas. Mardonio supo de las profundas desavenencias que separaban a su enemigo e intentó aprovecharse de ellas. Uno de los vasallos de Jerjes, un rey macedonio, fue enviado a informar a atenienses y espartanos de que, si se iban sin más, Jerjes los trataría con dignidad. Los atenienses, creyendo que así obligarían a Esparta a movilizar su máquina militar al completo, consideraron el trato. Los atenienses dejaron que a Esparta llegara la velada amenaza de que si no venían para defender Ática, si no se movían hacia Beocia, ellos se rendirían. O peor, los atenienses insinuaron lo impensable, una alianza con Persia. En este punto, los impasibles y escurridizos embajadores espartanos decidieron que el juego de ajedrez político debía terminar. Los griegos se unirían para librar la batalla definitiva contra Persia, cerca de la ciudad de Platea. Tenían que ir todos en la misma dirección. Fue entonces cuando el liderazgo espartano saltó a primer plano. Los espartanos estaban ahora bajo las órdenes no de un rey, sino de un regente, Pausanias. En el verano del 479 a.C., las fuerzas persas habían visto su número reducido en más de 50.000 efectivos. Hacia el sur, Esparta movilizó a 5.000 de sus mejores soldados y Atenas contribuyó con una tropa adicional de unos 8.000. Entonces, los espartanos armaron a 35.000 hilotas mesenos, ofreciéndoles la libertad a cambio de su arrojo en el campo de batalla. Pausanias parecía tener una capacidad nata para organizar. Tenía mucha visión militar y algo quizá más importante, un sentido único para mantener unido de manera diplomática a este inmenso ejército en conflicto interno constante que era la fuerza griega. Seguramente nadie más que un espartano podría haber conseguido sacar todo adelante en tales circunstancias. Durante 11 días, los comandantes rivales se mantuvieron en sus respectivas posiciones sobre la llanura de Platea. Mardonio y la caballería persa, al norte, Pausanias y la infantería griega, al sur. Finalmente, en los albores del día siguiente, los persas rompieron aquella quietud lanzando un contundente ataque. La caballería persa tenía capacidad para infligir verdaderos daños iniciales sobre las fuerzas griegas. Los griegos se vieron obligados a volver a desplegar sus tropas. Aunque los 5.000 hoplitas espartanos solo suponían el 10% de la fuerza aliada, su disciplina, su resistente armadura y sus afiladas lanzas hacían que su presencia fuera abrumadora. Creo que una vez que los persas decidieron atacar a la infantería sobre la llanura de Platea, no había más que Mardonio o lo que el más alto mando persa pudiera hacer, porque al final iba a ser una cuestión de hombres con barras de mimbre y lino intentando cargar contra filas de lanzas. Y no había ejército en el mundo capaz de hacerlo a excepción del espartano. La feroz contienda crecía en intensidad. Y los espartanos, armados hasta los dientes, convirtieron el campo de batalla en un reguero de sangre.
Los persas fueron descuartizados como ganado. Los espartanos constituyeron la clave del éxito griego en la batalla de Platea. Fue una batalla hóplita, y los espartanos contaban con el ejército hóplita más potente de Grecia. Lucharon con todas sus fuerzas. Si Salamina representa la victoria por excelencia de los atenienses, una victoria en el mar, Platea es la victoria por excelencia de los espartanos, la victoria en tierra. Todo acabó cuando el general persa Mardonio murió. Los hombres de su guardia personal huyeron para salvar la vida, mientras que los pocos soldados persas que quedaron fueron esparcidos a los cuatro vientos. Las pérdidas griegas fueron mínimas, alrededor de los 1000 hombres. Sin embargo, las tropas persas, que una vez alcanzaron los 50.000 efectivos, sufrieron una derrota definitiva. Como fuerza de combate, dejaron de suponer una amenaza, terminando así para siempre con el sueño del rey Jerjes de conquistar Occidente.